Los Diablos Rojos del Toluca quedaron cortos en sus aspiraciones de acceder a los cuartos de final del certamen luego de caer en la etapa de repechaje ante los Pumas, confirmando así una nueva decepción en esta apertura 2021. Ante tal situación, la directiva choricera ya comienza a perfilar lo que será la siguiente temporada, teniendo con ello su primer posible baja en la zona ofensiva. Se trata de Felipe Pardo, extremo ofensivo colombiano que tuvo una segunda etapa con la institución mexiquense, pero que, sin embargo, sería la primera baja para el Toluca de cara a la clausura 2022 después de no haber convencido a Hernán Cristante, que pasó de tenerlo como uno de los recambios de lujo a no ser considerado por este. De acuerdo con la información del periodista Juan Carlos Cartagena, el ofensivo de 31 años de edad ya ni siquiera era tomado en cuenta por el cuerpo técnico del Toluca. Ante tal situación y consciente de los diversos problemas musculares que ha tenido con el club, los Diablos Rojos ya habrían tomado la decisión de no retenerlo para el siguiente torneo. El anuncio aún no es oficial y se espera que Toluca brinde un comunicado respecto a esto en los próximos días. Sin embargo, todo parece indicar que su salida es prácticamente un hecho considerado. Además, la poca regularidad que tuvo en el actual apertura 2021, mismo en el que únicamente registró 88 minutos y sumó una titularidad ante los Tuzos de Pachuca. De concretarse esto, Felipe Pardo podría buscar la manera de mantenerse en la Liga MX con otro equipo o bien regresar a su natal Colombia para continuar su carrera allá. Además de los Diablos, el cafetero también tuvo la oportunidad de defender las colores de Pachuca, institución en la que sumó 2 goles y 4 asistencias en 37 juegos disputados. Hasta aquí el video, amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.